Leyendas es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados. Nuestro hilo conductor es la no violencia en los estadios. Que todos se enteren que el fútbol no es violencia. Te invitamos a ser parte de este gran proyecto. Ven, anuncia con nosotros. Leyendas. Siempre hay algo que contar. Tercera temporada. En Leyendas, tiemblen porque volvimos. ¿Y qué pasa? Calladito, mucho burro también en el Brasil. Con nuestros grandes invitados, porque el fútbol no es violencia. ¿Y por qué no te sonreí? Porque la perdí, ¿qué quiere que me... ¿Alguien quiere que celebre? No. ¿Y cuál negrito ditón? Uno que ya camina así. Para mí es un orgullo y una gran satisfacción de eso, de compartir momentos especiales. Leyendas, siempre hay algo que contar. Muchas cosas más que contar. Para la próxima, sí, continuará. Hola, ¿qué tal? Iniciamos Leyendas. Siempre hay algo que contar. Leyendas de Barcelona, leyendas de Melec, leyendas del fútbol ecuatoriano en este espacio en el que se desclasifican temas, situaciones y vivencias con nuestros grandes invitados. Y como siempre, en grata compañía de José Luis Perlaza. José, de local, ¿cómo anda? De local, gracias a Dios, ahora trayéndole a la gente lo que estaban esperando, ¿no? Las figuras del Olmedo, gente que está muy deseosa de conocer quién es Max Mesías, quién es Omar Ledesma, y acá se los traemos. Y con Carlos Alberto Juárez, de visitante. Cookie, ¿cómo anda? Siempre, acá vine de visitante siempre. Así que, bueno, ¿no? Un saludo principalmente a toda la gente que nos sigue en Leyendas, que siempre nos están pidiendo jugadores de otras ciudades. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de venir, de estar acá en Riobamba. Y José Luis, Robert, y bueno, vamos a disfrutar de estos dos invitados que tenemos acá esta noche en Leyendas. Y la más cordial bienvenida a don Max Mesías, goleador histórico del Centro Deportivo Olmedo. Bienvenido a Leyendas. Gracias, de todo corazón, les agradezco mucho por esta invitación. Como le decía José Luis, ya 3 años con el mismo tema hasta que llegó. Muy contento, chicos, de estar con ustedes acá y para adelante, pues, muchas gracias. Y con don Omar Ledesma, bienvenido a Leyendas. Sí, muchas gracias, Cookie, Robert, José Luis, por esta invitación. En realidad, muy honrado de poder ser parte de este programa. Fue una buena anécdota. Una anécdota cuando jugaba Marcito, de papá súper joven, o sea, parecían que eran hermanos con Omarcito. O sea, siempre lo molestábamos de esa manera, ¿no? Porque, ¿a veces jugó fútbol tu padre? Sí, él jugó en segunda categoría aquí, en el Guano Sporting y también en el Palestino. También, tipo de que juegan bien, pero a más de jugar en barrial y segunda nunca pasó. Con más razón entendía lo que sucedía. Y por eso creo que me dio la chance y yo feliz de que él me haya apoyado y... Pero no, mi mamá siempre, a hoy por hoy me dice, gracias a Dios te hiciste futbolista. Después de 25 años. No, fue un golpe duro, pero también que una bendición. Y bueno. Ustedes fueron compañeros de Perlaza, ¿no? Claro, compañeros de... Pero escucha, estamos en secuencia. Antes te voy a decir algo. Te quiero decir algo antes. Carlos Alberto Juárez. Que a Marcelo no lo hace así para que no diga nada. Pero te quiero decir algo. ¿Qué quieres? Los entrevistados son ellos, vamos a hablar de ellos. ¿Por qué quieres hablar de mí? No, a ellos le voy a preguntar, ¿no? ¿Pero para qué de mí? De ellos te quiero preguntar. Pero como compañero, escuchando esa época. Como dijo Macholo, ¿por qué no le trajiste al Gordo Lucho? Que era el zo de Perlaza. Y ella. Ya está, ha repetido el gordito ya. Puede continuar, señor Carlos Alberto. Ya me sacaste la gana. En esa situación cambiante, ¿cómo llega el debut de Max Mesías? En River hicimos un partido amistoso aquí con la selección de Ecuador y gracias a Dios le hice un bonito gol. Desde ahí el doctor Gordillo me observó y bueno, me llamó.
y cómo era la cuestión del pase, que esto por aquí, no, el pase de mi mamá en Esmeralda. Pero mi mamá pensaba que yo volví a Esmeralda, que ella, porque ella vino a llevarme a Esmeralda. Y yo, mami, ¿qué hago en Esmeralda? Y yo, como era menor de edad, no, no, que nos vamos, que nos vamos. Del bus, Darío con mi hermano lo bajaron. Voy a ese partido y le hice el gol a la selección. Desde ahí, el año siguiente... ¿Quién era el arquero de la selección en ese momento? Chinto Espinosa. Cliente, ¿no? Tenía una selección impresionante. O sea, la de Iván Hurtado, Máximo Tenario, Capur, Coronel. La que fue a Paraguay. El Preolímpico 90 y... algo así, 93, más o menos. Y bueno, de ahí debuté en River. Me acuerdo que Corrales, como no, que eran los juveniles. Y justo en ese año en River estaba Pedro Laya. ¿Te acuerdas? Pedro Laya. Sí, meraldeño eso. Néstor Fabián, Petracabra, así como ahora, un bote, un argentino impresionante. Y se lesionan tres delanteros. O sea, estaba Néstor Fabián, Petracabro y Max Mesillo. Se lesionaron. ¿Qué pasó en Esmeralda? ¿Movieron algo en Esmeralda? A lo mejor. La cagua. Por el barrio de la cagua para arriba. Tres delanteros tenía. Tres delanteros. Y yo era el cuarto, o sea, juvenil. Pero el técnico no, el técnico que no, que no. Y dice el doctor Gordillo, no, tiene que meterla más porque no hay más. Y el técnico que no, y no, y no. Primer tiempo jugamos aquí con Liga de Cuenca, 1-0 ganaba Liga de Cuenca. Che, yo sentado, cuando me dice, más calienta, calienta, casi me da un infarto. Me asusté rápido. Cuando gol de Petracaro, el 1-1, bacán, entro yo, hago el 2-1, no salí más. Ese fue el debut con River Plate. Pero bueno, River de todas maneras es tipo de segunda, pero... No, está de primera. Pero ¿y los mandados? ¿Quiénes eran los experimentados? Ese muchacho que llegaba del interior, claro. Ah, no, de los mandados, por ejemplo, Darío. Usted. Darío era el juvenil. Y me decía, Machuelo, pila ahí. Vaya, Darío de Negri. Sí, vaya a comprar esto. Sí, vaya a comprar aquello. No, tranquilo. O sea, de ley. De ley, sí. El juvenil... Pagaba. ¿Quiere jugar? Obvio. Vaya a comprar esto. ¿Quiere jugar? Listo. Páese los zapatos. ¿Quiere jugar? Los chalecos. Listo. Un muchacho desarmado soplaba aquí. Una cosa. Pero bien, bien, fue un bonito recuerdo y después sirvió de mucho. Después sirvió mucho porque se hizo el debut. Me acuerdo que con ese equipo se le ganó al MLE en el campo, el 1-0. Tapaba a Pastor Riasco, el colombiano. Juanito. Mira, es importante, ¿no? Como dice José Luis siempre, hay mucha gente que no reconoce ese River en primera división. Sí, verdad. Hay mucha gente que seguramente en este rato va a Google y busca River en qué año estuvo. Se ha escuchado River de Riobamba, pero no en primera división. Inclusive el Cookie. River Ecuador, un River que era acá de Riobamba y estuvo en primera categoría, no sé por qué tiempo. River Plate de Riobamba. Algo así más o menos. Jugó primera categoría. Sí. Y se le ganó al MLE allá en el Capuel. Se le ganó allá en el Capuel con gol, me acuerdo, de Pedro Laya. Un minutito ahí estaba Juan Lugo. Juanito Lugo. Juanito Lugo. Tiene una, no sé. ¿Se acuerda más o menos quiénes estaban en MLE, en ese MLE? No. Por el año, No. ¿Qué año fue eso? Yo creo que fue más o menos por el... 90, 86. 80 y algo. 80 y algo. Sí, 87, 89. Valdés, tal vez. ¿Ah? Yo me iba al estadio con mi papá. Entonces, sí, más o menos, sí. Me acuerdo de Pastor Reasco, es que le iban a patear los penales y desde el punto penal... Se cae la toalla. Una toalla. ¿Cómo era la de la toalla de Pastor Reasco? Bueno, lo que pasa es que el equipo tenía que jugar un ascenso con Juventus Esmeralda. Ya. Por ejemplo, aquí vino Juventus aquí, se le ganó 3-0. Entonces nosotros ya con el empate 1-0, subíamos. Y el estadio estaba full, el Folk Anderson, lleno hasta no poder. Y Pastor Riasco tenía la costumbre que él ponía una toallita al lado de las mallas. La cábala. La cábala. Que tenía... Sí, que era brujo. Era colombiano. Que era brujo colombiano. Y llegaba Juventus por arriba, por abajo, cabeceaba en el palo. De ahí no entraba. No entraba. Aquí, mano a mano. Los delanteros y nada. Ah, hombre, no, nada. Largo. Alguien gritó por ahí, ¡sácale la toalla! Y no falta un juvenil, un pasabola. ¡Tin! No, siete nos metieron. Era la toalla. Pues es nueva. Yo recuerdo, yo estaba chiquito, yo estaba ahí en ese partido. Chiquito. Era pequeñito. Lo siguió a la, dejó botado el partido. ¿Tú viste? Lo siguió al pasabola. A quitarle la toalla. A meter el golpe. A pegarle el pasabola. Pero fue más rápido el pasabola. Claro, sí, muchacho. Se fue. Y ahora lo buscaba por todos lados, Pastor Riasco. Todavía es que con esa toalla ahí, el palo, la pelota, y venía el delantero, remataba, y Pastor Riasco, una cosa impresionante.
alguien, sácale la toalla. Y enseguida el pelado sacó la toalla, siete, y entró por aquí, entra por acá y... Bien curadita, bien curadita. Omar, en esa situación también, el debut, el generalmente afrodescendiente, el jugador del fútbol ecuatoriano. Llega Omar Ledesma, ¿cómo entró allí? Como te decía, el hecho de haber podido ya jugar con la sub-16, el profesor de segunda categoría, Vinicio Ron, un exjugador también del Nacional, muy reconocido, el Toro. De los grandes. Sí, ahí es cuando me dice, mira, quiero que vengas acá, porque también se jugaba con juveniles. Entonces, ahí es cuando se dio la pelea para poder salir del diurna nocturna, lo que les había comentado. Llego allá, tuve la oportunidad de jugar algunos partidos de segunda, todo. Quedamos campeones y subimos a la Serie B. Vino el Bocha Armendáriz, también fui tomado en cuenta ya en ese año. Obviamente ya habían compañeros que llegaron, Jorge Corozo, estaba Max, estaba Javier, Caicedo. Y quedamos campeones también en la Serie B y subimos a la... Ahí fue ya cuando... Ese fue el año que Calvi estaba en primera. Claro. En primera vez. Calvi, iban a Pascuales a jugar, llevaba sí. gente. Llevaba una con tamborcitos y toda la cosa, Pascuales. Ahí Pascuales es cuando, Machuelo, no sé si te acuerdas, ahí fue cuando... Estaba Luchito Ordóñez y llevó, eran 16 antes, llevó 18 y le llama a mi hijo, al primo, al colorado, me acuerdo. Y ya, pues digo, uno menos, ojalá me ponga a mí. Cuando coge el bolso, Omar, se va de arriba a la tribuna, nos mandó a la tribuna justo en Pascuales, en esta cancha. En el estadio de Pascuales, claro. Sí. Bueno, y pero el debut ya como tal... Fue en primera categoría, en la Serie A ya. Pero subimos. Lo ponían a cargo, o sea, ¿sí respetaban al riobambeño o nos cargamos al riobambeño? El pato del riobambeño. ¿Sabe que yo tengo, y no me va a dejar mentir, tuve... O sea, que yo era muy como enojón, ¿no es cierto? O sea, a mí no me gustaba que me molesten. O sea, quita, no me moleste, porque era guambra, pues, o sea, claro, muchacho. Y peleaba. Y peleaba, quería pelear. Braviaba. Y braviaba. Yo era como el que te toca, ¿no? Y que no, y... Siempre fue así a la defensiva. Mi temperateo, sí, porque sabía que te iban era a cargar. Era cargoso, claro. O sea, perdón que te interrumpas. Estaba rodeado de 20 niches prácticamente, claro. En el riobambeño, rodeado de 20 niches. O sea, todos éramos de afuera y bueno, pero no es que se le cargaban, éramos amigos. Es la típica. Claro, sino que siempre sale uno, ¿no? Siempre sale... Sí, para terminar, o sea, ya en el año 95 estaba el Tano Bertocci. Y también, de hecho, yo sentado en la banca, jugábamos con Liga. Y eso me ha hecho ganar también. Lo que les voy a contar, me ha hecho ganar apuestas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estaba sentadito, estaba el Coco Aires, jugaba Gabriel Acevedo, un uruguayo. Bueno, y de ahí Héctor, Javier, estaba en su momento Gabriel, ¿cómo es? Pose, había un argentino, Max. Y se da la posibilidad que en el entretiempo me dice el Tano, calienta Ledesma. ¿Cómo si el estadio está lleno? Primera convocatoria. No, calienta Ledesma. Estaba Richard Managón, el preparador. Dice, hey, dale, calienta. No, en la primera jugada de Liga me paro atrás del arquero de Corozito y yo no sé cómo salvo una bola de la raya. Gol de Liga. Y luego, igual yo jugaba de volante, pateé el Coco Aires, topa la barrera, regresa, y yo pateo con la izquierda, con la del subir al bus. Y estaba el Guerrero, el arquero, y la pelota va entre las piernas así, y se entra. Solo escuché lo que escuchábamos. La ovación. La ovación. Ese fue mi debut. Esa fue mi... Marcaste tu debut. Exacto, marqué mi debut, tenía 17 años. Y yo les cuento a los panas y les digo, yo hice un gol a la Liga. Ah, ¿cuándo vas a haber hecho? Sí, yo hice un gol a Liga, tal fecha, yo tenía 17 años. Apostemos. Ah, ¿qué quieres apostar? Esto o esto. Listo. Un día me tocó coger taxi, ir a la casa, sacar la revista Estadio y llevarle. Ah, sí, paga entonces ahí. ¿Verdad? Ay, ¿verdad? Sí, no, eso, así fue mi debut. Sí. No, y lo conversamos mucho con Cookie, con José Luis. La memoria del fanático, que no somos futboleros. Somos noveleros. Es muy mediática, porque el fútbol ecuatoriano está engrosado por una cantidad de jugadores que de repente pasan ahí en el cotidiano vivir y que no son reconocidos, Cookie. Que no, sí, no son respetados por la valía que merecen. Pero eso es la prensa lo que pasa en eso.
solamente se fijan, siempre lo hablamos nosotros, siempre se fijan en Liga, Barcelona y Emelec. Los jugadores que pasaron por otro equipo, a lo mejor Nacional, bueno, Nacional en este momento no está en primera división como el Quito, pero son los periodistas son los que hacen esto, porque no se acuerdan ni los jugadores ni los años del técnico universitario, ni de Macará, ni del Cuenca, ni del Olmedo, no, nunca se interesaron en esas cosas, ni decir llamar y hacer una entrevista. Exacto. ¿Sí? Eso siempre lo hablamos nosotros tratamos en Leyendas, cuando iniciamos con Robert primero, que antes que lo conozcamos a Perlaza, que era el tema de hacer leyenda de esta manera, de tratar de localizar a todos los jugadores actuales y lo que años atrás, ¿no? En la época mía o muchos años atrás, porque también hubo jugadores mucho más grandes que yo también. De hacer de esa clase, pero a veces hace muy difícil el tema de coordinar la movilización, de a ver si están disponibles de estar. Pero yo pienso que se olvidan, y la gente se olvida por la prensa, porque si la gente se alimenta de la prensa. Oh, así ¿no es? Si la gente la escucha mucho. Claro, escuchan. Exacto. Eso. Y a lo mejor capaz de 10 palabras que dice la prensa, 5 es verdad, otra es mentira. 5 son mentiras, igual siguen creciendo más, la prensa. Y el denominador común del oyente, el que recibe el mensaje de los medios, más allá de la prensa, de los medios como tal, medios de comunicación, instrumentos de... O sea, no son protagonistas de nada. Los medios no son protagonistas de nada. El protagonista es el futbolista, el deportista, el que suda, el que está en la cancha. Simplemente son medios o herramientas. Hacen que por allí no sean considerados y no se le dé la valía, y que el que receta ya le ocurre el caso de Omar, porque está aquí con la revista a correr y montar la revista para que le crean. Para que le crean, exacto. Para que no, si ¿verdad? Que le metemos la... Sería igual para todos. La comunicación sería para todos, claro. Que todo el mundo supiera de lo que hizo él en ese momento. Exacto. No de los amigos de él que no sabían, él tuvo que buscar la revista para justificar el gol que hizo. ¿Lo que hiciste? Y no, perdón. Es increíble. Y por ejemplo, no todos tienen la buena memoria. Por ejemplo, de lo que yo recuerdo, que Pascuales, en ese, no sé si ustedes me corrigen, en ese Calvi estaba Nicolás Asensio, por ejemplo. Nicolás Asensio, corría. Estaba el Chivo Jiménez terminando su carrera también. Tobías Romero. Un man de Esmeralda de allá del barrio de Imercherre. Sí, Tobías, Tobías Romero. Y no recuerdan situaciones, por ejemplo, como la que alguna vez comentábamos, que siempre aquí hacen mención del autogol de Perlaza. Para mí, el mejor autogol de la historia del fútbol ecuatoriano. No. Del fútbol ecuatoriano como tal es el de Lupo Guerrero contra Atlético Mineiro, que empieza a pilar, no sé si ustedes se recuerden, empieza a pilar gente para estar jugando por el Nacional. Le pega el arco. No, pues yo me acuerdo de Perlaza. No, aparte que... Cosas como esas, ¿no? Aparte que para eso está el programa, ¿no? Claro. Para darle la valía. Quizás la gente no sabe que... Bueno, es que no sabe, no recuerda, o los chicos, los que van creciendo, claro. no respetan, quizás lo ven a Max en la esquina, un chico de 20 años y no sabe todos los goles, o un jugador actual del Olmedito, ¿no? Del centro de Olmedo, no sabe. Exactamente, sí. Un tema. A ver, hacemos una estadística, o un censo, como se puede decir, Robert, a ver, ¿cuántas personas saben que él es goleador histórico del Olmedo? Inclusive en la provincia. Aquí, no, por eso te digo, locales. ¿Cuántas gente sabe? A ver, si saben este tema. O sea, más que todo, como hizo Luis, o sea, la gente de años atrás. Porque ahora los chicos no... ¿Usted pasa ya? Exactamente, o sea, pasa y... Como que... Pero se los conté la otra vez, ¿no? A Carlos Alberto Juárez, en Guayaquil, un chico lo reconoce por el programa, un chico de 14 años, dice, maestro, yo usted lo vio en el programa, así fue. Y ya Hermes Benítez, que estaba al lado, un chico haciendo proceso formativo, y lo recuerda a él por el programa de Leyendas, y a Hermen le pidió que le tome la foto con Juárez. ¿Lo quiere decir? Hermen tiene una gorra, tiene una mascarilla. No, estaba sin mascarilla, Hermen. No se acuerda de la pantera. Le pidió que le tome la foto a mí. Yo le digo, yo se la tomo. ¿Cómo le va a pedir a él que le tome la foto? Si ¿sabe lo que es él? Pero no es culpa del chico. Exacto. Justamente está hablando, pero no es culpa del chico. Pero el entrenador del chico sí. Bueno, eso es otro. Pero por eso, pero no tiene la culpa el chico. Por ejemplo, ahora nosotros le brindamos oportunidad al chico. Ese es el punto. Le brinda la oportunidad al chico para que sepa que Omar Ledesma fue el carrilero. Primero empezó de volante, luego carrilero, jugó en la selección de Ecuador en tal categoría. Para los amigos que fue que. La anotó Liga. Sí, ahora sí. Hizo un gol con la canilla, pero fue gol. Con la canilla fue. Está certificando Machelo que fue con la canilla. ¿Te rebotó? No, yo le pegué. ¿O te rebotó? La pelota le pegó. No, no,
era de las 18 yardas. O fue como el gol que hizo cabeza con Lázaro. Que le pegó así a un lado, papá. Sí, papá, al frente. Qué lindo festejo, ¿no? Era un potro saltando. Por suerte acá lo vamos recordando y la gente no se olvida. Tenemos la oportunidad nosotros. Oiga, Max Mesías, yo conversaba con José Luis cuando veníamos, era los que siempre sonaba para Guayaquil. Llegué sí, este año Max Mesías. Impresionante. Lo que pasa es que, como sabe Luis y el Omar, que no me vas a mentir, nosotros aquí en Olmedo, era un equipo chico, sí es verdad, pero éramos cotizados. El equipo venía jugando juntos, póngale 6, 7, 8 años juntos. Pero siempre Granizo era la persona. ¿Quién, perdón? Granizo, el que era presidente. Por ejemplo, te quería a ti Liga. ¿Cuánto hay? ¿Tanto? No. Dame 2 millones. O sea, era una barbaridad. Parecía preso, ¿no? Claro, o sea. Claro, no te da la oportunidad. Y, o sea, truncó la carrera. Claro, o sea, vamos a estar claros. O sea, todo jugador quiere llegar a Barcelona. Porque sabe lo que es Barcelona. Eso es vitrina. ¿Sí? Entonces, uno tenía la aspiración de llegar a ese equipo tan grande como era Barcelona. Y en el año que yo fui a Barcelona a hacer la pretemporada, no habían delantero más que el Beto Alfaro, éramos los dos. Entonces, ahí en tal caso llegaste. Yo llegué. ¿Cómo fue? ¿Cómo hice fue? La mejor pretemporada de mi vida en Barcelona. La negociación. No, lo que pasa es que acá, por ejemplo, se inventó una que yo había falsificado una firma del pase del Olmedo, que yo saqué el pase, que yo le falsifiqué la firma de Granizo, cosa que no fue así, porque vos sabés, Omar, que la firma de Granizo era una firma, unos garabatos, que era una cosa de loco. Entonces, como yo ya tenía el pase, la carta, verá, lo que pasa es que acá estaba un profesor, Miguel Ángel M., argentino, que él fue asistente técnico de Diego para el Mundial del año en Sudáfrica. 2010. Entonces, el profe vino acá, ¿para qué? Se metió al grupo, al bolsillo, el profe, una excelente persona. Tenía dos hijos que él, hacíamos cualquier error, decía, por Facundo y Matías, la concha, así una cosa, como hablan ustedes. Entonces nosotros, yo pensaba que Facundo y Matías eran algún dios, algún santo en Argentina. Como Yemayá, claro, así, eso tuvo. Una vez le digo, profe, ¿y quién es Facundo y Matías? ¿Quiénes son esos muertos? Digo así. Me dice, ¿vos querés? Me decía boliviano, ¿vos querés que yo te ahorque y te mate? Yo me sigo, boludo. Me dice, profe, disculpa, profe. Claro, como tanto lo nombraban cada cosa. Y en ese año el profe me quería llevar a mí para la Argentina, a probarme allá. Porque él me dijo así, ya, con la cantidad de goles que yo hacía acá. Él me dijo así claramente, mira más, me dice, pero no te agrandes, boludo, ¿Qué pasa, profe? Si vos fueras argentino, uruguayo, paraguayo, vos la rompés fuera de acá, boludo. ¿Cuántos goles tenés vos por año, promedio, así, regular? Digo, profe, siempre 15, 16, 17, así. Bueno, entonces en eso fuimos a la Comeranesa porque él me quería llevar para la Argentina a probar. El profe pagaba todo. Yo te llevo allá y te coloco porque te coloco. ¿Sí? Listo. Entonces Granizo hace una firma proporcional. O sea, lo cambió. O sea, él estaba sentado en su escritorio y el profe estaba parado con mi persona allá y le dice, vení, cambiemos los papeles. Vos sos el presidente y yo soy vos, al profe. Firma el pase. Entonces yo tengo el pase en la mano. Y me voy a Guayaquil, a Barcelona. Porque en Barcelona está un alemán ecuatoriano, Everald Grexel, algo así. Entonces él me llama, me dice, Mac, ¿tienes la oportunidad? Sí, lo sí, vení. Me lleva a Barcelona, yo feliz, contento. Barcelona, ay, Diosito, me dieron una habitación, la mejor habitación en la concentración de Barcelona, allá atrás, una cama como tres plazas. Ya acostaba en esa cama, digo, Barcelona, como cosa de Pepa. Nos fuimos a la pretemporada, todo lo que es la Ruta del Sol. Una cosa impresionante. Punta Carnero, sí. Una cosa de loco, era Salina, Punta Carnero, Villamil, Vallenita, ¿qué es? Una cosa de loco, hermano. Impresionante. Pero ¿qué pasa? Que ese año Granizo pidió 5 jugadores. No que él se me llevó el pase, que me falsificó la firma, que se me llevó. Bueno, Granizo es un problema. Y como tenía mucha amistad. Tenía 5 de Barcelona para que llegue Olmedo. Claro. Por Mesías. Exactamente. Porque tenía mucha amistad con este señor, el presidente que fue este Chiriboga. Porque Chiriboga era de Ribambeño. Entonces tenía mucha amistad. Entonces, no, que se me falsificó el pase, la firma lo falsificó, papá. No, en ningún momento. En ningún momento, porque lo más ingenuo que tiene el fútbol somos los jugadores.
Entonces, ya se armó el relajo, se armó que quería 5 jugadores. Entonces yo le dije, no, pues, o sea, le digo, tú estás loco, o sea, entró aquí, no ganando el jugador, pues. Le digo, si tú quieres 5 jugadores y que yo vaya a Barcelona, paga, pues. Y lo quería el Chino Gómez, lo quería Asensio, o sea, el tipo estaba loco. A las figuras. A las figuras. Entonces, no, y como había el interés de Ebrard Grexel, entonces le digo, no, pues a 5 por 1, o sea, no, pues, tampoco así. Y de ahí se cortó que yo vaya a Barcelona. Se dañó no. todo. Se dañó todo. Volví de nuevo. 3 años te fuiste a Liga, ¿no? Me fui a Manta. A Manta. No, no pudo ser campeón con Olmedo. No, no. Me fui a Manta, me decepcioné, ¿no? Si no juego en Barcelona, ¿dónde me voy a jugar? Pero no queda esa espinita, no pude ser campeón. Soy goleador histórico y no pude ser campeón. Sí, te queda, pero... ¿Qué se puede hacer? Y ahí justamente estoy en Manta cuando pum, una llamada. Y justo contestó mi niña, papi, te llaman. No. Papi, te llaman. ¿De parte de quién? Esteban Paz. Ah, no, esa es palabra mayor, digo. Sí, don Esteban, sí. Bueno, Max, era un día jueves, me acuerdo. Suba a Quito ya. Gracias. Porque Manuel Pellegrini no lo ha pedido en Liga. Suba ya, jueves. Porque el sábado hacemos un partido en Medellín porque era la presentación del DIN a Colombia. Y yo había hecho la pretemporada con Marcelo Troviani y estaba un profesor Aquino que trabajó en Boca. Qué excelente preparador físico. Monstruo, un fenómeno. Subo, llego a Quito, arreglo con don Rodrigo y vamos para Cali, a Medellín. Me dice, profe, siempre te quise tener aquí en mi equipo. Me dice, Mac. Pellegrini, un señor, un caballero. Que iniciaba su carrera con sí, usted. Sí, sí, el chileno, una linda persona. Y gracias a Dios, así chicos, de todo corazón, gracias a Dios, lo sabe Perla, lo sabe Lomar. Yo he tenido siempre esa convicción, debuta con gol. O sea, siempre, gracias a Dios, así. No he debutado con gol, esa no era yo. Y voy a Colombia y me pongo la blanca de Liga. Una camiseta. Espectacular. Pim, un centro de. Tenía Alex Escobar al lado mío. Pincelada. Alex Escobar me decía, vea más. Porque ellos, los colombianos, no pueden decir Max, pronunciar bien Max, no, vea más. Que hubo paisa, pues. Yo le ¿con qué quiere comer usted? Pues con manteca o aceite, pues mijo, dígame, pues, upa, upa. Con aceite, papi. Pues tome, coma así. Me tira un pasta así. Que yo me quedo allá. Hizo así, yo pone, y me queda ahí. Viene el arquero rat a cobrar. Aceite, papi, pues. Y ese fue el debut con Liga. ¿Y para qué? Lo que pasa es que en Liga, ese año no fue mal, por lo que ya hubieron problemas con el profe. Ya vieron que vamos a sancionar, vamos a multar al equipo. Y el profe le decía a Manuel, no, que tranquilo, que el equipo no lo toquen. Porque vamos a estar claro, lo peor que le puede pasar a un futbolista es que está en el bolsillo. Claro. Entonces hubo siempre esa distanciamiento entre la dirigencia y el profesor. Cosa que el profe, si van a estar así, mejor hay que se va para San Lorenzo. Siempre duele el bolsillo, ¿no? Pero en Olmedo casi nunca habían multas, ¿no? Pregunto yo. A ver. Habían multas por indisciplina, por atrasos, ya se normó esa situación. Pero bueno, ¿quién? En su época. Claro, pero también. Poquitas. Ahora yo te digo, a mí nunca me multaron. Porque no le di chance para que me multen. Entonces esa fue otra situación. O sea, la culpa fue de los que se dejaban multar. Sí, o sea. por supuesto. Pero sí, a veces sí era exagerado. Exagerado, o sea, demasiado. ¿Cómo eran las multas? Era terrible. Por ejemplo, a veces hasta por respirar te multaban. Sí. Por ejemplo, fin de año, nos llegaba el fin de año y ya todo el mundo esperaba la liquidación para que todo el mundo se quede ahí. Y espera granizo. Ya vengo, espera granizo todo. Ahora, muchachos, para pagarte, tenías que darle una media, tenías que devolver todo, la ropa de concentración, la ropa de entrenar. Una cosa de loco. Pobre chico extranjero. Y eso lo sabes tú, lo sabe Lomar y lo sabe todo el equipo. Los extranjeros pelaban para... Claro, terrible, los muchachos, y tenían que devolver todo. Y aún así... Puta. O sea, ¿no con obsequio a la familia, por ejemplo? Muchas de las veces, al tener nosotros un dinero por cobrar, siempre por lo general el último mes y la liquidación, si había algún premio, obviamente el equipo cuando no andaba bien alguna situación, costaba.
O sea, el dirigente siempre va a cuidar, o sea, y no es lo más óptimo, pero por ahí costaba, te liquidaba, habían alguno, tal vez el gerente también te decía, miren, aquí hay el descuento de este rubro porque usted no devolvió esto. Entonces la gente por ahí llevaba su bolsita y decía, no, tome. Entonces ya a la larga, algunos, el que te descontaba, pero el que decía, ve, aquí tengo, bueno, llévate, llévate. Entonces era como que una manera también de economizarle al club con estas cosas, pero, que son... Pero había gente, habíamos, que cometías alguna infracción. Llegaron a multar hasta de 2 meses. Bueno, Omar, fuera de la lista. Pero, no creo. No recuerdo. Seguramente que sí. Sí, obviamente sí, pero hubo compañeros que se les multaba 2 meses porque... ¿2 meses te multaban? Sí. ¿2 meses? Bueno, las infracciones pudieron ser graves o alguna situación como puede ser, pero te comían dos... Expulsiones no, expulsiones por expulsar no. Pero sí más eran por formaba parte actos del juego, disciplinarios. ¿No? Actos, bueno, un acto disciplinario. 2 meses y te prestaba. Pero Omar, ¿se tuvo el chance de salir a otro equipo? ¿Tuvo pretensiones de algunas otras instituciones? Sí, de hecho, sí. Mira, yo, gracias a Dios, sí tuvo muchos años en los cuales se hizo buenos torneos. Como tú dices, más se dinamiza, más se habla del jugador de que es Quito, Guayaquil. Equipos más grandes te dan mayor énfasis en todo aspecto. Cobertura y tal. Y equipos pequeños, obviamente, puedes hacer un buen año, tiraste 2 centros, ganaste en el estadio de Liga, ganaste en el estadio de Barcelona, pero igual no te dan la valía que era. Simplemente ganó el Olmedo, un equipo. Y Olmedo fue un tiempo donde en realidad ganaba fuera y a los mejores equipos. ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿No? Que sucede mucho. No es que ganó el Olmedo, es perdió Barcelona, o perdió Emelec, o perdió Liga. ¿Sabe qué? Hubo un comentarista que incluso dijo que era Muñoz, cuando se le ganaba a Barcelona, un equipo acá de barrio que le ganó a Barcelona. ¿Cómo, entonces, cómo, perdón? Que era un equipo de barrio el que ganó a Barcelona. Entonces minimizaba tanto que las actuaciones de muchos jugadores no se les daba la valía que se encaja. Entonces, dentro de todos esos campeonatos, porque te hablo de campeonatos, años, habían siempre alguna un equipo, alguna persona que te llamaba. Ojo, que antes vos, para poder salir de un club, tenías que 2 años pararte. Claro. ¿Recuerdan? Entonces eso era difícil para el jugador. ¿Quién se va a parar 2 años? O salvo que el dirigente tengas una negociación ya con dinero de por medio para que salga. Entonces, bueno, yo dentro de mi carrera no salí, hubo oportunidades, pero honestamente se dieron cosas. Un momento entré a estudiar y prefería estar acá. Me llamaban de acá, me ofrecían algo más de dinero, pero decía, no, más vale pájaro en mano que siento volando. Tal vez ese miedo de querer también salir. Y bueno, me quedé acá y gracias a Dios también, bueno, pude cumplir una carrera y devengar todo lo que hice, ¿sí? Marcito, como riobambeño, después de haber cabalgado tanto, llegar y poner la estrella al Centro Deportivo del Medio, ¿cómo te sentiste como riobambeño, tus amigos, tu entorno? A ver, creo que fue el premio a haber estado un grupo de jugadores durante mucho tiempo, porque desde el año 94 que comenzamos, 95 éramos las mismas caras, 96, y lo único que cambiaban por lo general eran los extranjeros. Obviamente venía uno u otro jugador. Si no estoy bien, tú llegaste el año 99. 2000. O 2000, bueno, en otra faceta. Y el haber cumplido ese sueño, al haber cumplido esa gloria, y como riobambeño, como decía José Luis, hubo otros compañeros que también estuvieran de la provincia, de las formativas te promovía, pero dentro del contexto, gracias a Dios, yo considero que fui el que más jugué de todos mis compañeros, y en el año también que quedamos campeones, estuvimos concentrados, pude sentir la emoción de jugar. ¿Cuándo empezaron de estar a sentir en la banca, que iban a poder ser campeones? ¿En qué etapa del torneo? Nosotros quedamos campeones la primera etapa en Ibarra y premiaban con 3 puntos. La segunda etapa tuvimos un bajón futbolístico que casi perdemos la bonificación, pero ya en la liguilla el equipo se concentró en un hotel acá de la ciudad y comenzó el equipo, salió campeón invicto, comenzamos a ganar, cada vez era más cerca, obviamente. Tú tenías tu equipo, ganabas 1-0 y te metías y todos defendían, Fleitas, Javier,
Paredes, Mercado, entraba José Luis, entraba el Gordo Lucho, Teodoro Jao, Omar Ledesma. Entonces era un grupo. Teodoro grande ya, ¿no? A veces nos tocaba estar en la banca, a veces nos tocaba jugar, a veces nos tocaba estar en las gradas. O sea, fue un grupo, la unidad, el hecho de habernos conocido tanto tiempo, creo que fue el factor primordial. ¿Y el mensaje del profe? No, el Turco ya una vez ya cohesionado todo un año, ya simplemente era de motivación, de que salgan las cosas bien y da la confianza al jugador, lo que era el Turco Azar. Correcto, perfecto. Estamos en Leyendas, donde siempre hay algo que contar, desde la ciudad de Riobamba. ¿En qué sitio estamos, José Luis Perlaza? En Copacabana. Mira, ¿de qué me está mirando? Está lindo Copacabana. Claro, está mirando. Yo me he mirado otra cosa. ¿Dónde estamos ubicados, Copacabana? No. Me recuerda. En Claquetas está donde está ubicado. Ahí nos dice dónde está ubicado. ¿Por qué? ¿Recuerda algo? Dice José Luis, Copacabana. Pero pégase. No, estoy mirando el futuro. Más tarde. Ah, el futuro, yo creo que era el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, como en todo, ¿no? Siempre hubo... Como Zafa, ¿no? Hubo algún momento habilidoso, Marcelo. Ya te llamó por teléfono antes, ¿no? Ya por un mensajito te habrá dicho algo. Solo para invitarlo, nada más. Sí, sí, sí. No, pero todo bien, todo bien. Que Omar iba a tirar con el micrófono abajo. Subió el micrófono y recogió. Tiró para atrás, tiró para atrás. ¿Usted qué dice, don Max? ¿Recuerdos, presente o futuro? Mira, yo tengo una anécdota con el Beto Alfaro Moreno. Barcelona Olmedo aquí. Barcelona en ese año sacó una linda camiseta que era con botoncito. Y el sello de Barcelona era manga larga. Así. Camiseta de los años que una vale caro, no sé, Lisiardi, así no. Porque era tipo de botón. Entonces, va Barcelona a la cancha, porque Barcelona aquí llenaba. Olmedo tiene su hinchada, pero no como, o sea, pero Barcelona aquí llenaba. Barcelona, la cancha casi se cae el estadio, las tribunas, todo, porque era la euforia, la gente. Sale Olmedo también, su hinchada también. Y estamos en el círculo central del campo de juego. Y le digo, Fiera, decime, boludo. Cambiamos la camiseta, la cambiamos. Me dice, mira, si vos me vacunás, no. Pero si no, sí, con mucho gusto, me dice. Lo condicionó. Exactamente. Cuando, pim, pam, pum, gol de Alfaro Moreno y el avioncito. A celebrar. Jorge Corozo se lo quería llevar el diablo. Una rabia que tenía con los centrales. Tiene una rabia, lo quería desaparecer los muchachos. Y llegamos al segundo tiempo y ya, pac, pac, le meto dos pepas. Le ganamos 2-1. Digo, Fiera, anda a cagar, anda, boludo, anda a cagar. Pero ahí, de central, estaba en Barcelona Alberto Montaño. Pastor. Y Pastor vive un poquito más arriba de la casa. Hermanito, déjate, sí, tranquilo. Con él la cambié. Yo te digo, Alfaro, puta, mi pana. Se quedó con ganas del Alfaro. Con la 11, porque yo también era el número 11 para la colección, ¿me entiendes? Oiga, usted decía algo de un periodista, que qué decía cuando perdía un equipo de Guayaquil. Sí. ¿No? Vito Muñoz, como dice el Omarcito, o sea, él nunca valoraba el trabajo de que hacía el Centro Deportivo Olmedo. O sea, ganó Olmedo, perdió Barcelona, o sea, porque o sea, todo era Barcelona. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, ese equipo de Olmedo siempre, como dice Lomar, ¿no? Jugábamos siempre juntos, lo que cambiaban así eran los extranjeros. El grupo de Olmedo eran chicos sanos, siempre la misma base. El extranjero que llegaba a Olmedo llegaba con manilla al dedo, se acoplaba al sistema, al equipo, al grupo, ¿me entiendes? Entonces eso hizo un equipo compacto. O sea, no solamente el campeonato, porque Olmedo fue grande. Olmedo jugaba de igual. Yo recuerdo un partido, no sé si Omar debe haber estado, contra River Plate en el Monumental. Uno de los mejores partidos que vi. Que lo empataron, creo que al final se los empatan. Se ¿no? lo inventaron, sí, lo inventaron allá. Lamentablemente nos anularon un gol, el gol de la Rata Rodríguez. Y eso fue la condicionante, porque si ganábamos ese partido, clasificábamos a octavos. Argentina, sí, claro. Allá. Claro, no sí. puede estar. Por eso lo decía en el Monumental, pues, en sí, sí, sí. Sí, estábamos ahí, estaba... De... Qué buen partido, sí. ¿no? Entonces, sí, fue eso. O sea, la condicionante fue que Junior ganó en Colombia y nosotros nos sí. foulearon con ese... Terminamos el partido y estábamos esperando el resultado de... Ajá. De Junior. Ya estábamos clasificados y el marcador. Y el último, fue el último que hicieron. Al fútbol, sí. Ajá. Cosas o cosas que siempre pasan en el fútbol, Omar.
una concentración, algún viajecito, o sea, aquel muchacho que está haciendo frente. Algo, eso seguro, eso sí, seguro hay una, Mar. No, 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 vos mirá para este lado, para este lado, para esta cámara, mirá. No, es que si... Tiene como miedo, ¿no? No lo miré, ya no lo miré, se mirá acá. Va acá torcido, No, él era amigo, había un compañero guapulema que les... Justo ahora que estamos en época pero dígalo, de carnaval. Diga de dónde es. Él es del Cantón Guano. Este chico hablaba un poquito medio más riobambeño, o sea, más, o sea, le acentuaba, ¿no? Y le, siempre le decía a José Luis, es jirafita, jirafita. Jirafita. Y llega en carnaval y estaba el turco, en el 2000, justo el 2000. Llega y le dice, ¿qué te pasa? Le dice, estaba con gorra. Nada, y se me tomé unos dos traguitos. Y se le sacan la gorra y estaba con harina, con huevo. O sea, tradición de esta tierra. Y llegó Pluto al entrenamiento. Le abrazó. Ándate, dice así. Entonces, bueno, cosas, pero nomás... Perdón que imite el dialecto de Guapul. O sea, él hablaba así. Le dice, oye, puta, ¿cómo vas a venir así? ¡Ah, que vos nunca te has tomado un trago! ¡Bravo! Y todo el mundo... Pero trago, ¿no? O sea, imagínate, él era medio trabadito, ¿no? Sí, pero ya después bien, se transformó. Bien acentuoso el acento de él. Pero, y se había tomado unos tragos, no se le entendía nada. ¡Qué huevada que eres, jirafita! Le dice... De nuevo jirafa. Es raro. Terrible. Acá vieron Zavala, Guapulema, Mazón, Lolita de esa, Santillán. De Miguel Santillán. El otro del arquero, Miguel Santillán. O sea, chicos ribambeños que. O sea, que, todos los años de ellos, o sea, habían gente también de Riobamba. Algunos aportaban, algunos jugaban. Pero igual a veces tú sabes cómo es el fútbol. Llega un año y viene el técnico y por ahí ya no te dan la misma oportunidad. Entonces, pero hubo chicos que también tenían muchas posibilidades, los entornos, los profes. ¿Sentido de pertenencia? No, pues. ¿Hacia Olmedo? No, pues yo considero que son muchos hinchas fieles. Obviamente existen otros hinchas y fanáticos de otras instituciones ya por la misma popularidad, pero aquí hay muchas barras arraigadas. Y yo recuerdo desde cuando fue la sub-16 había una barra, los bullangueros, un saludo igual a todos ellos, que siempre están ahí. Son los que iban con los tamborcitos, sí, ¿no? Iban a la 16, se iban a la segunda, a la B. Y ahora luego crecieron nuevas barras, Campana, Ciclón Tribuna, Pasión Almedina y muchas más. Entonces sí hay un grupo de personas aquí en Chimborazo que es un patrimonio Olmedo y que en realidad vive por el equipo. ¿Afectó cuando se fueron a la B? Obviamente que sí, yo considero que las malas dirigencias también hacen que las instituciones no crezcan, sino por lo contrario, mermen sus posibilidades. Hoy Olmedo tiene una nueva directiva muy seria, el nuevo presidente se llama ingeniero Fernando Flor, una excelente persona que está buscando nuevos cambios en el equipo y esperamos que Dios le ayude y Dios nos ayude a seguir cosechando esos triunfos y volver a este equipo que dio muchas glorias a la ciudad, puede estar en otro mejor sitio. Cuando habla de malas dirigencias, ¿a qué se refiere, Omar? A la anterior, especialmente a la de la ingeniera Mayra Arguello. ¿Qué pasó? No, muy mal llevada la institución, nunca se preocuparon de mejorar las instalaciones, nunca se mejoraron los pagos a los jugadores, nunca en las formativas. Entonces fue un cúmulo de cosas y que en realidad una pésima dirigencia, lo puedo decir enfáticamente, porque soy hincha del Olmedo, a más de ello, no soy de otro equipo, soy hincha del Olmedo, jugué toda mi vida acá y la verdad dolió mucho para las personas que queremos a esta institución que lo hayan venido a menos. Cookie, pasa en los grandes, ¿no? Mucho más acá se siente en ese sector, como hizo Mar. También pasa en él, también, que es de acá, de la ciudad, de Riobamba, y jugar todo en un equipo. Yo calculo que habrá sido hincha del Olmedo de muy chico, ¿o no? En ese momento. No, llegó el momento porque, como te decía, cuando fui a jugar ni sabía que era Olmedo, porque Olmedo estaba en segunda categoría. Y yo tenía de 15 años. Siempre, como te dije, fui a ver a River Plate. Pero no tenía un vínculo de decir yo soy hincha de Barcelona, hincha de Melec, era, me gustaba. Quería jugar al básquet. Él jugaba al básquet, pero... No, pero después de ahí que llegaste al Olmedo, después de ahí se te empezó... Sí, yo tenía un cariño y empezó a... No, es que mira, yo siempre decía una cosa, y bueno, para los compañeros,
Yo vivo aquí, soy de aquí. Por eso. Juego, por eso. Me van a ver todos de aquí. Mi vida hago aquí. Salgo al mercado, salgo a... Digo, tengo que correr. Lo mínimo que podía hacer es correr, decía yo. Tendría que estar. Entonces, y yo me arraigué mucho. Aparte de la manera que lo habla con sentimiento. El Olmedo, lo que sufrió. Porque es porque es lo que él nació acá. Jugaste en el Olmedo toda tu vida. Te retiraste en el Olmedo. Y bueno, eso es lo que viene sintiendo. Porque la manera que lo está hablando y lo está comunicando a toda la gente acá. Seleccionado juvenil, ¿no? Sí, compañero. Cosa que en muy pocas ocasiones sucede, que un ribambeño llegue a un seleccionado. Así es. ¿No? O sea, sí, ahí teníamos compañero a Jaime Iván Caviedes, Candelario. Todos los... En esa selección salieron los extraterrestres que los llamaron. La sí. Jugó el Mundial del 95, pues. Mundial de Ecuador. Claro, porque nosotros jugamos en Chile en 97, pero ahí salió ese grupo de jugadores y después, bueno, los de Barcelona dijeron los mutantes. Y de ahí salió por ahí Javier Angulo, que también era parte de esa selección, la Sombra Espinosa. Bueno, un buen grupo de jugadores que escalaron mucho en el fútbol ecuatoriano. Sin embargo, voz autorizada, pues, ¿no? Para la opinión que está emitiendo José Luis. Sí, por supuesto. ¿No? Siempre... El sentimiento que dejó en uno el Olmedito, como le decimos con cariño, no por diminutivo, sino por el afecto que se le tiene a la institución, a la provincia, a Riobamba como tal, es grande, ¿no? En mi caso, yo llegué a los 18 años a Olmedo, ¿no? Y me encontré con un grupo que era espectacular, la verdad. Hace rato... Primero preguntó la edad y yo no sé, ¿no? Llegué a los 18 años. Se enojó. Sentimiento, me entra. Ah. Sentido llegué y lo encuentro un pipa que lo tenemos acá, Kaise, que gente ya casi que rodeaba los 30 años, más o menos. ¿No? O sea, gente que tú llegabas, ¿eh? ¿Qué dijiste? Carlos Javier Caicedo y Héctor, el pipa. ¿Estaban ellos cuando vos llegaste? Sí, por supuesto, todos ellos. Bueno, Machi creo que se fue a Liga y Omarcito estaba. Y llegar a ese grupo y que te acojan de una manera importante, a más de lo que le dije hace un momento, ¿no? Omar era de los pocos ribambeños que estaban acá, extranjeros, y ahí todos eran esmeraldeños, todos claro, de la todo, costa, de otra zona, todos de otra zona. Y siempre llegó, y esa química, ¿no? Pero siempre, ya cuando te das cuenta cómo la gente se iba identificando con el equipo, cómo le ibas luchando, cómo le ibas peleando, y yo siempre digo, es el esfuerzo. Yo llegué y fui campeón, pero hubo un camino detrás de todo ese grupo que se la peleó desde el 93, 94, 95. Y ahí donde voy, lo que le decía él, pues no, goleador histórico, y él no puede llevarse el fui campeón. Ahí te goleador histórico y no pude salir campeón. Si llegó a Perlaza, salió campeón. Por querer irse a Barcelona. Y sí, amarillo, ya amarillo. La manera que habla es amarillo. Claro, por querer irse, no quedó campeón. Max. De todo. Cuéntelas. Tiene miles. Millones. Orfilio Mercado. El profe, ¿cómo habla de profe? Rosario Martínez. No, el negrito que se me Montaño. Montaño. El otro, el anterior a Montaño. Ahora lo nombraron ustedes. El profe que era de River. Ay, que era el técnico de River, estaba en River. Lo que empieza con Mario, ¿no? No, muchas, o sea, me acuerdo que, por ejemplo, yo concentraba con Imer Chérez y Darío De Negri, concentrábamos siempre, y Imer en fin de semana se compró un auto que le vendió Granizo, le vendió un auto, un Volkswagen espectacular, y dice Imer Chérez, compa, dice, me fui a baño con la familia, probé el carro, impresionante, dice, cómo subía la cuesta. Y yo voy así, dice, voy embalado, ¿no? La palabra que voy embalado. Cuando veo que me pasa un BMX. BMX. Y yo lo miro ahí. Bicicleta. Digo, compa, ¿quién? Un BMX. Compa, me pasó, pero me duele el polvo. Digo, compa, BMX. No es BMW. Se me quedó ahí. Me dice, compa, donde usted mañana cuente esto, perdemos la amistad. Estábamos concentrados acá con ustedes, con Melep. En el CEU. Estábamos en la mesa. Tú estabas Omar, estaba el Omar. Yo me acuerdo, estaba el Omar, el Choco Veira, mi persona, Darío, y estaba al frente así. Y yo me reía solito. Yo la quería contar, me reía solito. Pero aguantaba. Y yo me aguantaba todo. Cuando siento por acá la mesa, ¡pum! Una patada acá.
Y así me hace así. Perdemos la amistad. Bueno. Vamos al partido. Le ganamos al Bombillo acá 2-1. Nos vamos todo el mundo al camerino ya a bañarnos, todo el mundo empelotado a bañarse todo. Y dice el Chueco Veira, ya, pues Machuelo, tírala, pues cuál es que te ríes, solo tírala, pues dice así el Chueco. Yo me estoy abonando y Cherre está a dos duchas más allá. Ñaño, lo que pasa es que anoche un amigo me dijo porque se fue a baño con la familia y lo pasó un BMX. Chuta, y es verdad, Inmer no me habló en 2 meses, no me habló, y éramos vecinos. O sea, él en la primavera, éramos vecinos a una cuadra. A veces, por ejemplo, se iban juntos, ¿eh? Íbamos juntos. Él en su carro un día, yo en el mío así, nos rotamos, ¿no? Y ese día, esa semana, esos 2 meses, no me paró ni bola. Dos meses que no me habló y mi gran amigo, yo lo quiero mucho. No me habló en 2 meses, Moisés. Y eso que se le dijo Camerino, ahora que se está enterando. Ahora, no te habla por vida ahora. Ni de por vida te habla ahora. En Esmeralda la gente está muy pendiente de Leyenda, sí, y de sí, seguro lo van a joder, lo van a molestar ahora. No, y también no, acá también con Orfilio, ¿dónde Orfilio? Orfilio Mercado se compró un carro. Me dice, compa, acompáñame a comprar un carro. A la feria de carro. Nos fuimos por abajo. La feria, nos fuimos. Me dice, compa, ese carro quiero. Era, me salió ese Bronco, no sé, ese carro grande. Compa, ese carro es inhidráulico, ¿qué? Inhidráulico, inalámbrico. ¿Inalámbrico? Sí, pero le digo, ¿pero cómo? Por decir que era hidráulico, o sea. Inalámbrico. Inhidráulico. Digo, el filo habla bien. La plena. Ya, compa, ese carro es el que yo quiero. Estoy enamorado de ese carro. ¿Pero por qué? Porque es inalámbrico, dice. Una cosa impresionante. Gordolucho que nunca se muera. Nunca te mueras, Gordolucho, Tocho. Nosotros jugamos la Copa Libertadores. Jugamos en Brasil. Nos tocó 2 partidos seguidos afuera. Brasil, Bolivia. Bueno. Fuimos a jugar con Paranaense, perdimos 2-1. Bueno, salimos de Brasil a las 5 de la mañana. Chato mundo, cochuta, ya las maletas por aquí. Nos trepamos en el avión, salimos para Bolivia. Porque eran 2 grupos de jugadores. Un grupo vino para acá, Ecuador, tenía un partido creo con Barcelona, creo, el Quito, Macará. Y otros nos fuimos para Bolivia directamente. Bueno, sale el avión. La gente ruca, ¿no? En la ventana, mi gran amigo, Gordolucho. Yo iba en el medio y José Luis iba al pasillo. Bueno, ya todo el mundo, ya como 2 horas de vuelo, ¿no? La gente ya, machuelo, me levanta así. ¿Qué pasa? Ñaño, ¿no? ¿Viste? ¿Qué le digo, Lucho? Ñaño, yo vi un rótulo que decía, bienvenido a Bolivia. ¿Cómo? Y escucha, José Luis, y de allá le mete unos tapas. Porque como un rótulo que diga bienvenido a Bolivia, cuando el avión está arriba, las nubes están acá. O sea, no ves nada. Bienvenido a Bolivia. Siete grados. Luego otro viaje a Teodoro. A Teodoro lo mismo. A Teodoro Hauch. Le pregunta, Teodoro, ¿por dónde vamos? Vamos a 30.000 pies arriba y pregunta por dónde vamos. Se viajó la noche, íbamos a Uruguay. Y cuando escucho, ese te levantó todo ese avión. Me pregunta por dónde vamos a esta hora. No podía. Pero era una cosa. Con esa vocecita. Y la de México, ¿te acuerdas? La casa del chavo. Ah, esa es más. Sí, solo me recuerdo. Fuimos a jugar con Morelia ya la segunda etapa de la Copa Libertadores. Y salimos, hicimos un viaje largo, pero salimos de Guayaquil a Costa Rica, de Costa Rica para México. Chútica, y el DF es grande para aterrizar. Cuando ya entramos, cielo mexicano, ¿no? Y él se para y lo miramos, algo, ya sí, algo. Este con muchacho, algo va a salir. Con algo va a salir. Y se para y dice, muchacho, la vecindad del Chavo del Ocho, allá viene el Chavo del Ocho.
cuello, hermano. El Tocho Caicedo, como igual pasó muchos años, era una de las personas que más se equivocaba en las cosas que decía. Entonces igual hicimos una escala en Lima y dice, oye, aquí ha habido bastantes peruanos, ¿no? No puede ser. Sí, estábamos en Lima haciendo la escala. Oye, aquí sí que ha habido bastante peruanos. ¿Qué quieres que haya? Nigeriano. No, es que había muchos chinos, coreanos. Entonces él se equivocó. Él quería decir mucho. Bastante chino. Bastante. Y la gente, guau. Oh, impresionante. No, sí, estábamos yéndonos a Quito a jugar y pasábamos en Machachi. Y se pasa al lado de las haciendas y se ve unas vacas de esas hermosas, ¿no? Y pasa Lucho y dice, ¿ves a Tora? Estos tipos se lo peleaba a Lucho. Y una cosa, la gente lo peleaba. Concentración, vení. No, Lucho fue el mejor. Un personaje. Yo decía, madre. Nunca te mueras, gordo Lucho, nunca no, te mueras. Había un grupo de jugadores no, que... Aparte que estos muchachos contaban anécdotas del 94. Estábamos 2006, por ejemplo. Y contaba la anécdota del 94. ¿Por qué? Porque siempre vivieron el mismo... Y te acuerdas, y uno que no conocía, escuchaba. Uno escuchaba y atento, pero vale recalcar que esa gente habían jugado hace 10 años con ellos. Y o sea, le seguía recordando. Era tanta la parcería que había un grupo de jugadores que ya pues uno se acuesta ya, ponle 10 de la noche. Y tal jugador, no, está en la habitación de acá. A 6 de la mañana iban entrando. Que se quedaban jugando Ruminaque, que no sé qué. Vean que a las 11 es el partido, bueno, uno más pelado. No, pero el equipo iba y sacaba buenos resultados y todo. Pero se quedaban, se amanecían jugando el naipe, la baraja. Apostando. No, sí, era una cosa, sí es verdad. O sea, definitivamente, pues, vos dices, no, que año, las concentraciones, para que estés concentrado, para que descanses. No, olvídate, eso era. Como, sí, uno de esos era Orfilio. Porfirio Mercado se amanecía jugando. Yo no doy nombres de esto, enseguida les manda al frente. Se amanecía. Tranquilo, que mañana Orfirio se come el estadio, se come el pato. ¿Cómo no se va a comer si tiene hasta trompotas? Se lo come. Drago de la noche. Draga, mira. No, pues yo creo que el mejor técnico que creo que para muchos lo tuvimos en Olmedo, vino 5 veces acá a Olmedo. Y era como siempre, quería enseñar un ejercicio y siempre al primero lo jaloneaba. Ese era el que llevaba la peor parte. Pero un técnico muy, muy temperamental y se aprendía mucho, sí. Ah, con José Luis casi. Pero un buen técnico, ¿sabes? Para mí, excelente. Fuera de cancha, buena persona. Fuera de cancha, una madre. Te decía, Robert, biscumate, te veo que está flaco, ven, vamos a comer. Y te sentaba y te llevaba el tipo, un personaje, un partido así mismo con Melén el Capo. Nos fuimos. Allá llegas a Bucay, ¿no? Al puente de Bucay, que ya coge ruta para Guayaquil. ¿Dónde le dije que paremos ahí? A mano izquierda hay una rica fritadita, todo. Y vamos con granizo. Y ya el carro dice para él. Granizo venía con él conversando, algo bien, conversando extraordinariamente. Gracias. Cuando ya vio que el carro paró, se hizo dormido en el hombro del profe. Y Dragan lo queda viendo, llévate, pisco, no te hagas el dormido, ven y para, ven a pagar. Ya. No, el profe, una linda persona. Mira, lo que dice José, ¿no? Contaban anécdotas en el 2006 y el 2004, el 96, 94. Cuando crece y nace Leyendas, precisamente es para remembrar todas esas anécdotas que la gente no sabe. La gente se queda con el producto final, Olmedo campeón, Emelec, Barcelona, el jugador de fútbol y tal. No saben todas esas cosas que suceden dentro de un camerino, de una concentración o de un viaje. Omar y Max. Sí, obviamente dentro de los el campo de juego, dentro de un camerino, dentro de una concentración, existe la diversidad de caracteres de las personas. O sea, las personas se muestran tal y como son, se conocen bien. Y voy a reiterar, Olmedo fue un grupo de personas, un equipo donde se manejó. Y los logros que tuvo es en base a ese tipo de,
de proceso que hubo, si lo podríamos llamar, y eso nos llevó, yo considero, a tener muchas victorias y mucho éxito. Recta final, José Luis Perlaza, en este programa Excelentes de Riobamba, Copacabana, con Max Mesías y con Omar Ledesma. Contento con dos amigos, dos personas que vivimos mucho tiempo acá en Olmedo y en Riobamba, y bueno, el cariño de siempre, siempre nos estamos con Machi, siempre conversamos algún mensaje, alguna cosa. A Omar también lo he saludado varias veces, y bueno, siempre el cariño para la gente de Riobamba, ¿no? Que es esa gente que la está peleando, siempre queriendo apoyar al equipo, y ojalá que el equipo pueda volver a mostrar lo que hemos mostrado. Y que los pidieron y que se los pidieron. Sí, por supuesto. Y ahora que nosotros vinimos a ellos, ¿no? Vinimos a mostrarle a estas grandes leyendas de tres años pidiéndole esa. Pero sabes que no, Max, Omar y los otros invitados y a la gente de otras provincias que nos escriben siempre y que solicitan aquello. No solamente depende de nosotros, esto obedece una logística, esto obedece a una inversión. Ahora estamos acá y precisamente gracias a la gestión de la empresa privada, José Luis y Cookie, de parte de Manuel Benalcázar, Ascensores MB, un evento muy cercano, y aprovechamos para grabar este programa. Pero pues si quieren que recorramos, que sigamos visitando las otras latitudes del Ecuador, pues obviamente será la empresa privada la que debe hacerse cargo de esto, Carlos Alberto. Sí, la verdad que nosotros teníamos una amistad con Manuel Benalcázar, que de Ascensores MB, y bueno, eso, como él de acá, de Riobamba, hizo la gestión para que podamos venir a Riobamba a poder grabar uno o dos programas, así que se dio la posibilidad de grabar con ustedes, muchachos, muchísimas gracias. Y bueno, para la gente también de... Pues yo pienso que la gente de cada sector, de cada país de Ecuador, siempre quiere que vengan y hagan entrevistas a sus jugadores de su tierra, ¿no? Como ustedes de acá del Olmedo. Así que esto, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y no vamos, ¿viste? No, porque no queremos. Viste que vos sos el único que contaba anécdota mía. Ellos dos nunca contaron nada. Es que viene la del estribo. Adentro de la cancha, ellos dos nunca contaron nada. La idea era conocer, que la gente recuerde a él. La anécdota final, la del estribo. Ni él tiene anécdota mía, vos solo no vas a tener. Una y rapidito, usted, Omar. No, primeramente. Una anécdota. Déjeme mandar un saludo a mi gran amigo Lucho González, que siempre conversamos con el enano. Te conoce a vos, tiene mucha amistad con vos. Son argentinos, un grandísimo jugador que estuvo aquí en Olmedo. Siempre conversamos y hablamos mucho de fútbol. Bueno, pues de esas anécdotas, hermano, te cuento que una vez nos íbamos a una discoteca con mi gran amigo, el Tocho Caicedo Gordolucho. Eran las 11 de la noche. Era una luna. ¿Discoteca? ¿Ah? Obvio. Era una luna impresionante con 1 millón de estrellas. Y yo voy a las 11 de la noche. Piri, piri, pip, 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 le pito. Y sale él, tiene una risa. Y me queda viendo. Le digo, ya, pues sube, me queda viendo. Y me dice, Machuelo, qué lindo día, me dice. una luna llena que. Y mira, no se percata de lo que había dicho. ¿Qué fue que dije? No, de antemano, chicos, de verdad, Luigi, Robert, Cookie. Y para todos ustedes, chicos, de todo corazón. ¿Cómo se sintió en Leyendas? Espectacular. Muchísimas gracias. Feliz. Como tú dices, Robert, o sea, a veces hay personas que no conocen épocas pasadas de este maravilloso mundo que es el fútbol. Y qué mejor revivirla con tantos ex compañeros, tantos rivales como compañeros, que es lo mejor que hay. Yo soy un fanático de ustedes, yo los admiro mucho y los sigo. Y muchas gracias por la invitación, de todo corazón. Muchas bendiciones. ¿Cómo se sintió en Leyendas? Bueno, primero agradecerles, muy feliz, muy contento, porque cuando me llamó José Luis, en realidad uno se sintió contento porque sabía que del programa que lo están realizando, porque en el programa ya han pasado muchos jugadores de fútbol profesionales que han hecho mucha historia en el fútbol del país y fuera de ella. Entonces, ser parte también de eso les llenó de mucha gratitud y mucha honra. La verdad, muy contento y muchos saludos a toda la hinchada chimboracense, y considero que van a tener más seguidores de los que tienen. Y no se echó la última, ¿sí? No, mejor no, siempre José Luis. José Luis, no, un amigo, la verdad, un compañero. Nos tuvimos muchas oportunidades de convivir concentraciones en el campo de juego. Fuera de ella, era vecino de mi casa también en un momento dado determinado.
muchos saludos siempre recuerdan cuando pasó por el sindicato de choferes. Pasó nomás porque... Soy chofer profesional. ¿Eh? Entonces, cosas así, ¿no? Paso carro chocó. Y la verdad, no. Muy, muy, muy gratificante. Y muchas gracias, Cookie. Muchas gracias, Robert. José Luis, muchas gracias. Hasta un próximo programa. Gracias. Permiso. Esta tercera temporada en Leyendas, tiemblen porque volvimos. ¿Y qué pasa? Calladito, mucho burro también en el así. Con nuestros grandes invitados, porque el fútbol no es violencia. ¿Y por qué no te sonreí? Porque la perdí, ¿quién quiere que le... ¿A quién quiere que celebre? ¿Y cuál negrito ditón? Uno que ya camina así. Para mí es un orgullo y una gran satisfacción de eso, de compartir momentos especiales. Leyendas, siempre hay algo que contar. Muchas cosas más que contar. Para la próxima, continuará. Leyendas es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados. Nuestro hilo conductor es la no violencia en los estadios. Que todos se enteren que el fútbol no es violencia. Te invitamos a ser parte de este gran proyecto. Ven, anuncia con nosotros. Leyendas. Siempre hay algo que contar.